nuestro mapa nos lleva hasta la región Cajamarca, donde ustedes van a ver a continuación un robo realmente de película dentro de una notaría. ¿Cómo así estos delincuentes lograron burlar la seguridad y llevarse esta fuerte suma de dinero? Nos vamos hasta Jaén con Marcelino Cruz, quien tiene todos los detalles de este caso. ¿Cómo estás, Marcelino? Buenos días. Buenos días, Alicia. Nos encontramos en los exteriores de la notaría donde se produjo el asalto el pasado lunes en horas de la tarde. Fue en esta calle, en la calle Mariscal Ureta, donde dos zampones ingresaron al interior de esa notaría que vemos en imágenes. Portaban una mochila en la cual en su interior tenían dos canguros que portaban las armas de fuego. Ingresaron a este establecimiento y interceptaron a un ciudadano que se encontraba realizando trámites notariales. Le apuntaron amenazándolo de muerte con el arma de fuego, estos dos zampones, y le arrebataron una mochila en la cual contenía aproximadamente en su interior 10,000 soles. Rápidamente, fue en cuestión de segundos, a lo mucho 5 segundos, que estos zampones asaltaron a su víctima, y afuera nos esperaban dos motos lineales la cual huyeron sin rumbo desconocido. Marcelino. Rápidamente la policía implementó el plan cerco y dieron con la captura de dos de estos delincuentes. Nos referimos a Brian Cubas Chávez, de 22 años de edad, alias Panamo, y Alexis Chacón Villalobos, alias Alexis. Chacón Villalobos se encuentra hospitalizado por una semana en el hospital de la ciudad de Jaén, según informado el comisario de la ciudad de Jaén. Sí, está internado debido a que ha sufrido algunas fracturas producto de la intervención policial al intentar huir de los efectivos policiales. Marcelino, una consulta y una precisión también, porque estamos viendo en estos momentos las imágenes de las cámaras de seguridad. Incluso este robo tiene las imágenes desde varios ángulos. Miren ustedes de cómo este sujeto de polo y gorra blanca es el que se lleva la mochila donde estaba todo este dinero. Primero se lo ve así, haciéndose el que habla, distraído por el celular, pero en realidad estaba haciendo las coordinaciones para ingresar a robar a esta notaría. Ellos ya detenidos han explicado, Marcelino, si le estaban haciendo el seguimiento a esta persona que tenía la plata, si es que son parte de una banda organizada, ¿lo conocían? ¿Conocían a su víctima? Bueno, según lo informado por el comisario de Jaén, el comandante Rudy Ortiz, estos delincuentes ya venían marcando a este ciudadano desde la esquina de esta notaría. Es aquí donde fingen ser ciudadanos comunes y corrientes, incluso haciendo llamadas telefónicas. Sin embargo, también en los exteriores, aquí justamente donde estoy parado, había una camioneta. Ajá. Que en su interior se encontraban dos personas a quienes le dio el tiempo incluso de grabarlos con su celular, debido a que estos dos delincuentes ya estaban con actitud sospechosa. Claro. E ingresaron pues con una mochila en la cual portaban dos armas de fuego para amenazar de muerte a su víctima y arrebatar la mochila en la cual contenía los aproximadamente 10,000 dólares. Bien, Marcelino, muchísimas gracias por los detalles. Vemos que además este asalto ocurrió a plena luz del día, en un momento donde había mucha gente, ¿no? La vereda estaba llena de las motos estacionadas, y lo cierto es que todo esto no importó para los delincuentes para asestar este robo, pero felizmente dos de ellos han sido capturados. Cambiamos de información, agradecemos a Jaén, por supuesto, por todos los detalles. Un saludo, por supuesto, también para toda la gente que nos sintoniza desde la región Cajamarca.